Urbay Pané te muestra el mundo desde arriba. Prepárate para captar las mejores imágenes que podés ganarte con tu cadena de farmacias por la compra de productos de laboratorios Almos, de las líneas Alfa, Almos o Metabólica. Recibirás un cupón por cada producto para participar del sorteo de 4 drones. Las fechas de los sorteos y el nombre de los ganadores serán anunciados en las sucursales de Farma Total Upané e Upané FM. Observar el mundo desde arriba es posible con Farma Total Upané. Mi mamá sabe cómo darle un toque especial al desayuno. A mi hermana y a mí nos da un delicioso frugor. Por la tarde, cuando ella llega del trabajo, yo la ayudo a preparar la merienda para que todos disfrutemos juntos. Es que detrás de un gran hijo está el cariño de una gran madre. El cariño que das se contagia y es el mismo cariño con el que Frugos prepara sus néctares. Porque el secreto es el cariño. Aproximarse el fin de un año, en el que hemos compartido esfuerzos y alegrías, me es muy grato dirigirme a ustedes. Hubiera querido hacerlo individualmente, con cada uno. Me hubiera gustado darles un muy cordial apretón de manos y decirles personalmente ese sincero deseo que tengo para todos los habitantes de esta querida perla del norte, de nuestra ciudad Concepción. Este mensaje pretende sustituir el contacto muy particular que hubiera deseado tener con ustedes. Y aunque las palabras no pueden con frecuencia revelar el contenido cabal, las emociones completas de quien las pronuncia, quiero expresar mi más ferviente deseo de que el 2016 llegue cargado de prosperidad, de esperanza, de trabajo y de buenas noticias para todos. Llegamos al final de un año complicado, convulsionado económicamente. Vivimos tiempos complejos y difíciles. El futuro impone decisiones estratégicas tanto a nivel interno como a escala departamental. Decisiones en materia económica y financiera, de salud, medioambiental, educativa, tecnológica. Todas ellas esenciales para no perder el progreso y asegurar el mejor porvenir a las nuevas generaciones. Siendo consciente de la coyuntura actual, redoblemos esfuerzos para que Concepción siga creciendo de forma sostenible. Los tiempos actuales nos reclaman fortaleza. Fortaleza para una ciudad que a todos nos proporcione libertad, estabilidad y progreso. Desde la Junta Municipal que me honra presidir, prometo seguir trabajando para potenciar ámbitos como el empleo, la vivienda, la economía, la educación, políticas sociales, en fin.